Hola, jóvenes, señoritas, vamos a continuar lo que significa el curso de filosofía y en esta oportunidad vamos a conocer quiénes son los continuadores de la modernidad. Así es. Y bueno, es importante nuevamente repasar a la figura de Hegel, a George Wilhelm Friedrich Hegel, el alemán que justamente era filósofo idealista porque sus raíces fueron protestantes, formación protestante, es decir, una educación protestante. Se decía en esa época protestantes porque, si ustedes saben bien por historia, hubo la reforma religiosa liderada por Martín Lutero. Martín Lutero objeta el sistema religioso católico con sus tesis clavadas en la iglesia de Wittenberg y fruto de eso se produce un cisma en la iglesia católica. Un cisma es una división, una separación. Por lo tanto, Martín Lutero es excomulgado de la Iglesia Católica. Y Martín Lutero, al ser excomulgado, es protegido por el rey de Alemania. Y es Alemania cuna del el país que es cuna del protestantismo. O sea, como es protegido del rey de Alemania, entonces Lutero genera una nueva forma de organización eclesiástica llamada los luteranos. Sus seguidores de Lutero empezaron a generar nuevos movimientos religiosos, entre ellos los luteranos. Luego vinieron, por ejemplo, en Inglaterra los anglicanos. Y luego vinieron también toda una serie de organizaciones religiosas que hasta hoy se consideran protestantes. En la época le decían protestante porque protestaban contra el sistema religioso tradicional. Objetaban, cuestionaban. Y es por eso que se les decía protestantes. Iglesias protestantes, seminarios protestantes, que no eran otro que escuelas, colegios y universidades, en la cual pues enseñaban a la juventud protestante, enseñaban a los niños que eran hijos de padres que pertenecían a iglesias protestantes. Es por eso que el protestantismo fue un movimiento que hasta ahora tiene su cosecha, digamos, porque hoy en día conocemos muchos movimientos religiosos, cada uno con su organización, con su doctrina, y que justamente vienen desde la época de la reforma religiosa. Y eso, en eso fue educado, no solamente Hegel, sino también varios filósofos nacieron de la visión y educación protestante de esos tiempos. No se olviden la dialéctica hegeliana, su famosa tesis, antítesis y síntesis. La idea siempre será objetada por otra idea y fruto de ambas se generará una nueva idea o una nueva síntesis. Y esto es dialéctico, permanente cambio. No hay que, dice, el hombre que no es capaz de luchar por la libertad no es un hombre, es un siervo, dice Hegel, apuntando siempre a su visión de libertad muy amplia que se educó desde la educación protestante. Nada grande, y esta es su clásica, nada grande se ha hecho en el mundo si no hay pasión. ¿Ven? También es perteneciente a Hegel. Y no te olvides su famosa... O sea, ¿por qué te insisto en esto? Porque con este tema vas a encontrarte ya desde ahora, en la universidad, en tu tesis, en tu maestría, en tu doctorado. Esta es una conducta académica permanente, el asunto de la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Cuando tú afirmas algo, alguien te niega eso, lo que afirmas, y producto de esa negación, de la negación, pues va a generar el futuro, el progreso, la síntesis. Hegel, como nadie, entendió la importancia de este tema. Y tú también, como nadie, debes entender la importancia de este tema, porque esta ley dialéctica se aplica a todo ámbito de nuestra vida, sea comercial, sea familiar, sea sentimental, sea académico. Es decir, siempre hay algo que reemplaza algo. Siempre. Sí, y tiene un tiempo. O sea, todo en nuestra vida tiene un tiempo. Y como tiene un tiempo, por eso el carpe diem, pues, vive hoy, vive el día. Porque como todo tiene su tiempo, va a llegar un momento en que acaba. Sí, todo pasa. Nada queda, decía, por ejemplo, también pues, el gran religioso Martín Lutero, ¿no? Todo pasa, nada queda. Entonces, de eso se trata, de aceptar que una ley de la dialéctica es la negación de la negación. O sea, que todo pasa y que todo es reemplazable, que todo tiene sustituto en el ámbito profesional. Miren, la evolución de la vida, la niñez reemplaza a la infancia.
La adolescencia reemplaza a la niñez. La juventud reemplaza a la adolescencia. La adultez reemplaza a la juventud. La senectud reemplaza a la adultez. Y la muerte reemplaza a la vida. Como también la vida reemplaza a la muerte. Todo es negación de la negación. Todo tiene sustitución. Todo tiene reemplazo. Hoy día los que trabajan, un día se van a jubilar y tendrán que ser reemplazados por otras personas que están recién iniciando en ese trabajo. Los padres también tienen un periodo en el cual están contigo, en tu infancia, en tu niñez, y luego también, ¿qué cosas? Se irán, porque es parte de la vida, ¿no? La dialéctica, que todo pasa. El amor, de igual manera, ¿no? El amor nunca muere, solo cambia de persona. Hoy amas a alguien, puede durar eso 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, y luego pasa. Pero profesor, ¿qué sucede con las personas que han vivido toda su vida, o sea, juntas? Bueno, ya no hay amor. Lo que les sostiene quizás sean los hijos. Lo que les junta quizás sean la familia, ¿no? Entonces, también. En fin, eso es lo que arguye este Hegel dentro de su tríada dialéctica. Bueno, como verán, Hegel es idealista, pero también tiene base científica. Tiene una opción que te dice ser realista, ¿no? O sea, el idealismo objetivo es lo que él propone y lo que él desarrolla dentro de su filosofía al afirmarnos toda esta visión de la dialéctica hegeliana, ¿no? Bien, algunos lo confunden con materialismo, ¿no? Dicen, no, pero el materialismo histórico, ¿no? También habla de las leyes de la dialéctica, que todo es reemplazado, que todo niega todo. Entonces, ¿por qué Hegel insiste en esto? Es que Hegel tiene una formación protestante, una formación cristiana. Entonces, él apunta que todo es negado, todo reemplazado, salvo Dios como ente absoluto, ¿eh? Le da una particularidad, le aparta a Dios de esta ley. E incluso le aparta la fe también, porque todo lo que Dios ya hace es un asunto fenomenológico que no entra dentro de esta rutina, de este hábito de la tríada dialéctica. Bien, Hegel es un muy racional, muy realista, producto de las lecturas del idealismo alemán, pues, ¿no? De Kant, de los aportes de Locke, los aportes de Descartes, ¿no? O sea, todas esas filosofías ayudan a crear una visión distinta de lo que significa Hegel. Bien, luego de Hegel vienen los continuadores de la modernidad y entre ellos sobresale una escuela genial, una escuela que se llama el voluntarismo. Esta escuela filosófica es una corriente que afirma la primacía, que lo importante son los valores afectivos y que sí existen los valores intelectuales. O sea, que la razón es importante, pero por sobre la razón están los sentimientos, los valores afectivos, los estados de ánimo, las emociones. Tanto así que el voluntarismo te predica querer es poder, que la voluntad es más que la mente, que la voluntad es más que la ciencia, y que si el ser humano hoy día ha logrado avanzar a estados tan de desarrollo científico y tecnológico, gracias a su voluntad de sobrevivir, a la voluntad. Querer es poder, es su frase máxima de los voluntaristas, pues, ¿no? Querer es poder. Y ese querer hace de que el ser humano pueda alcanzar metas, desarrollar pasiones, ¿no? ¿Y quién lo lidera este pensamiento, esta idea filosófica? El gran Arthur Schopenhauer. Schopenhauer para algunos, Schopenhauer para otros, filósofo alemán. Schopenhauer es un tipo que combina ciertas filosofías del pasado, ¿no? Racionales, materiales, idealistas, porque él propone el estudio del hombre en base a qué. En base a que Schopenhauer dice que el hombre tiene voluntad de vivir, pero esta voluntad de vivir está siempre insatisfecha, pues el querer y desear de esa voluntad es insaciable y por ello es la causa del dolor y de la insatisfacción. El ser humano es un ser insatisfecho, es un ser no conformista, es un ser que no se resigna, que lucha y se esfuerza. Pierde las piernas, crea aparatos,
ortopédicos para reemplazarlos. Hay enfermedades, lucha y se esfuerza e investiga para lograr vacunas. O sea, el ser humano no se chupa, como se dice. ¿Ah? Esa es la visión de Arthur Schopenhauer. El ser humano no se chupa. No se amilana, no se resigna a morir como especie. Al contrario, ¿no? ¿Qué cosa? Inventa. Aunque tenga que destruir para inventar, aunque tenga que matar una parte del planeta para seguir sobreviviendo, la especie humana es aquella que por querer, con la voluntad, logra elementos que hoy día nos permiten comunicarnos, por ejemplo, ¿no? En tiempo indirecto o directo. O sea, el ser humano es eso. Schopenhauer es un tipo que alienta a la raza humana y dice, no, nada está perdido, que todo puede ser mejor, ¿eh? Schopenhauer. Hay dos enemigos, dice, de la felicidad humana, el dolor y el aburrimiento. ¿Han notado que cuál es la función principal de nuestra vida? Evitar el dolor y no aburrirse. O sea, todo lo que hacemos es para evitar el dolor. Todo lo que hacemos es para evitar el dolor. ¿Por qué estás estudiando? ¿Te estás esforzando? Para evitar el dolor de que un día te digan que eres un fracasado, que eres un común y corriente. Claro. ¿Por qué los padres se dedican a ti? Bueno, no todos, ¿no? No todos. Pero los que se dedican, que son la mayoría. ¿Por qué? Porque quieren evitarse el dolor de ver un hijo fracasado. Quieren evitarse el dolor de ver un hijo drogado. Quieren evitarse el dolor de ver a una hija embarazada antes de tiempo. ¿Eh? O sea, quieren evitar el dolor. Todos hacemos lo que hacemos para evitar el dolor. Nos lavamos la mano para evitar el dolor de algún contagio. Nos cuidamos bien, nos protegemos para evitar el dolor de una enfermedad. Estudiamos, trabajamos para evitar el dolor de la pobreza. Nos dedicamos a muchas cosas para evitar el dolor. Y también, ahí de paso, para evitar el aburrimiento. Porque todo aburre y todo cansa. Claro, todo cansa. Todos aburren. Llega un momento en que te aburres ya y quieres cambiar de hábito, de rutina, de seres humanos, en fin, ¿no? Entonces hay dos enemigos para la felicidad, el dolor y el aburrimiento. Schopenhauer, ¿qué les parece? Extraordinario este filósofo. ¿Qué más? Dice Schopenhauer que la mayoría de los hombres no son capaces de pensar, sino solo de creer, y no son accesibles a la razón, sino solo a la autoridad. Entonces Schopenhauer hace una discriminación académica, ¿no? Hace una discriminación social al sentido de que no todos son capaces de pensar. Y solamente creen. Incluso no son accesibles, no pueden entender, dice, a la razón. Solamente entienden, ¿qué cosa? A la autoridad, al despotismo, a la rigurosidad. ¿Has notado en tu grupo social, en tu aula, que hay muchos que no entienden el tema? No entienden, o sea, así sea algo tan trivial, pero no entienden, pues. O sea, temas tan explícitos, tan fáciles, pero no la ven, pues, no la ven, no la entienden. No son accesibles, pues, a la razón. Entonces, ¿qué hay que hacer en ellos? Ah, hay que imponer la autoridad. O sea, hay que darle por cucharitas para que entiendan. Pero lamentablemente, de acuerdo a su idea de Schopenhauer, dicen, ¿no?, que no todos los seres humanos están preparados para conocer el conocimiento. Así que están restringidos a ser simples artesanos. Están restringidos a ser simples obreros, simples trabajadores. Eso es todo. ¿Por qué? Porque no acceden a algo más trascendente. Como sí hay algunos que sí lo logran. Y ellos sí sobresalen. Y ellos son los que generan los adelantos científicos en diversas áreas de la profesión humana. En fin, como verán, el voluntarismo, corriente filosófica que impulsa Schopenhauer y que, bueno, pues dice que el hombre no es un ser que se satisface, es un ser que trabaja, que logra, que lucha, porque querer es poder y que la voluntad es todo. ¿Se acuerdan la oración del éxito? Todo está en el estado mental. Si tú piensas que vas a poder, lo lograrás. Claro, del doctor Christian Barnard, ¿no? ¿No? Todo está en el estado mental. Si tú piensas que puedes, podrás. Ah, esa es filosofía de Schopenhauer. Incluso yo te puedo decir que toda la filosofía de autoayuda,
toda la filosofía de toda la literatura de autoayuda, Cuauhtémoc, a ver, Fishman, ¿no? Fishman, y todos los oradores de autoayuda, libros, conferencistas, toda su filosofía está basada en Schopenhauer. Claro. Solo que Schopenhauer, digamos, fue malentendido. Él basaba su optimismo, su positivismo, su voluntarismo, él basaba en cosas reales, pues, o sea, en racionales. Pero hoy en día vemos y leemos que hay mucha gente que usa a Schopenhauer para generar ideas motivadoras, sí, pero muy, muy descreídas, ¿no? Muy simples. Pero que sí pegue la mayoría de la gente, o sea, sí pega, sí, sí, o sea, sí, la mayoría de la gente le gusta esos tips filosóficos de ideas optimistas, ¿no? Positivistas. Pero bueno, pero no duran mucho, eso duran igual que una pastilla de antigripal, pues, ¿no? Duran poco, no es mucho que duran. Eso es Schopenhauer, es interesante, bonita, ilustrada su filosofía del voluntarismo de Schopenhauer, ¿cierto? En un mundo que requería estos tipos de filosofías, de hecho está, cae bien, ¿no? Pero luego de Schopenhauer viene otra escuela filosófica. ¿Saben quién la lidera? Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nietzsche para algunos. Filósofo, poeta, músico y filólogo alemán. Considerado uno de los pensadores contemporáneos, o sea, hasta ahora, más influyentes del siglo. Ahora, Friedrich Nietzsche, pues, para él, dice, el hombre, el ser humano, ¿no? Siempre está en una lucha entre el espíritu dionisiaco y el espíritu apolíneo. ¿A quién se refiere cuando habla del espíritu dionisiaco y el espíritu apolíneo? Bueno, dionisiaco dice viene de Dionisos, que era el dios del placer sensual en la mitología griega. Y Apolo, Apolinio, ¿no? Es el dios de las artes en la mitología griega. Buen punto. Entonces significa que el ser humano, dice, está permanentemente entre una lucha entre el placer sensual y la ciencia, las artes, el deber. Tanto así que se genera el gran artista plástico Ernesto Mosquera pintó una idea del triunfo de Dionisio. Esto es un cuadro maravilloso en la cual expone, ¿no?, cómo la raza humana, cómo el ser humano prefiere el placer sensual, prefiere el momento, prefiere, digamos, lo bueno que le caracteriza a la vida, ¿no? O sea, el ser humano dice, prefiere hacer el placer que el deber. Por eso que es el triunfo del espíritu dionisíaco. Es interesante esta versión, ¿no? Ahora, ¿lo otro cuál es? Apolo. Apolo representaba el dios de las artes. Las artes, en la mitología griega, representa el conocimiento humano. O sea, lo que el conocimiento humano es capaz de hacer para modificar la naturaleza y progresar. Entonces, Friedrich Nietzsche dice, o Federico Nietzsche para algunos, dice, nosotros estamos siempre en una lucha permanente entre hacer el bien o el mal, entre seguir al placer o al deber. ¿Y qué es lo mejor? Tú como joven, ¿qué es lo mejor? ¿El deber o el placer? Lógico, el deber es primero. Y que el placer tiene sus momentos. No es que niegues totalmente al placer. Al final siempre el placer gana en algún momento o circunstancia de tu vida. Entonces la idea de Nietzsche es de que como estamos en una permanente lucha, uno de los dos siempre gana en nuestra existencia. Uno de los dos. O gana el placer o gana el deber. Pero ahí te enfrentas a situaciones muy icónicas, ¿eh? Por ejemplo, un padre de familia, entre trabajar y estar con su familia, ¿qué cosa debe hacer? Trabajar. Pero ¿cuál le genera placer, felicidad, alegría? Estar con su familia. Hay situaciones en la vida que te van a poner en una crisis de decisión. Por ejemplo, tu carrera profesional futura, ¿no? Siempre te han dado ese rollo de que haz lo que te gusta, dicen, ¿no? O sea, haz lo que te gusta, estudia lo que te gusta. Siempre te han dicho eso, ¿cierto? Entonces, si tú vas a estudiar lo que te gusta,
estás haciendo caso a Dioniso, al dios del placer, porque estás haciendo algo que te gusta. Pero el deber, ¿qué te dice? ¿Dominas eso, lo que te gusta? ¿Dominas? O sea, ¿dominas esa materia? ¿Tienes una base escolar, académica, bien formada para que te vaya bien en esa carrera profesional que eliges? Entonces tú también te enfrentas a una elección que te plantea Nietzsche, ¿no? Hacerle caso al placer que te genera estudiar porque te gusta, o al deber que te genera estudiar lo que tú dominas, lo que tú puedes. Entonces yo, con mi humilde experiencia de ver a muchos jóvenes exitosos porque estudiaron lo que dominaron, con mi humilde experiencia de ver, ya pues tengo 25 años en este negocio de educar, he visto fracasados también que eligieron, ¿por qué? Porque les gustaba, pero no dominaban. Entonces, hacerle caso al deber siempre es bueno. Aunque es amargo, ¿no? Pesado, por momentos aburrido, pero el deber siempre será mejor que el placer. Y que el placer tiene sus instantes, por supuesto. Es parte de la vida, pero no es toda la vida. En fin. Bueno, ¿qué más dice Nietzsche? Nietzsche sostiene, el hombre en su orgullo creó a Dios a su imagen y semejanza. Esto es lo más famoso de Nietzsche, ¿no? Esto en realidad que le ha dado más marketing, más posicionamiento, ¿no? Porque siempre hay muchos ateos y muchos agnósticos que utilizan esta frase para sacarle las observaciones al idealismo cristiano, al idealismo judío, al idealismo mahometano, ¿no? Al idealismo budista. No, dice, no, el hombre creó a Dios, no Dios al hombre. Claro. Incluso los materialistas sostienen de que Moisés fue quien creó a Dios. Y los idealistas sostienen, no, Dios creó a Moisés. Pero ¿por qué, profesor, habla de Moisés? Es que, ¿quién escribió el Pentateuco? El Pentateuco, los cinco libros primeros de la Biblia, en la cual está el Génesis. ¿Quién escribió? Moisés, pues. O sea, Moisés en el Génesis escribe de que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y apareció el Espíritu de Dios y, ¿qué cosa? Ordenó la tierra. En el primer día hizo esto, el segundo día hizo esto, el tercer día, cuarto, así. Y en un día de ellos creó a Adán y Eva. Adán primero. ¿Ven? Moisés escribe el Pentateuco, el Génesis, el Bereshit, en la cual nos enseña de que Dios creó al hombre. ¿Sí o no? Claro. Por eso que les recuerdo la figura de Moisés. Entonces, ¿qué dicen los materialistas? Dicen, ya ves, Moisés es el que crea a Dios, porque el hombre es tan débil que necesita crear a un Dios o a dioses para justificar sus acciones. Entonces, esa es la idea que utilizan los materialistas agnósticos y ateos para atacar la figura. Y lógicamente, pues Nietzsche ha tenido la virtud de poder resumir la idea en que, sí, pues no, no es que Dios crea al hombre, a su imagen y semejanza, sino que el hombre crea a Dios en su orgullo, ¿no? A su imagen y semejanza. E incluso va más allá Nietzsche, ¿no? Dice que la esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre. ¿Qué les parece? Nietzsche es letal con el idealismo, ¿eh? Nietzsche es letal, porque hoy en día muchos alentamos el tema de la esperanza, ¿no? Trabajamos, incluso las religiones se basan en la esperanza para que puedan mantenerse como religión. ¿Qué pasaría si la religión no tiene entre sus valores la esperanza? Simplemente se caen. Entonces Nietzsche ataca el fundamento de las religiones. ¿Cuál es? La esperanza. Y él dice, no, la esperanza es el peor de los males. Sí, porque le da esperanza a la gente frente a una situación real, concreta, que no hay solución. Y por lo tanto, lo que hace nada más es prolongar el tormento del hombre. Y eso es Nietzsche. Prolonga el tormento del hombre. Así que no es bueno tener esperanza, sino aceptar la realidad y a partir de esa realidad tomar decisiones. ¿Ve? Es tan cuestionador Nietzsche a la idea de la religión principalmente, ¿no? Y su frase más famosa, Dios ha muerto. Parece que lo mataron los hombres. Ahora, esta frase ha generado bastantes debates, lecturas distorsionadas, lecturas, no sé, acomedidas, en fin,
pero que en realidad Nietzsche decía que Dios ha muerto. ¿Por qué? Porque el ser humano en la modernidad ya como que deja a Dios, ¿no? Como deja a Dios a un lado, entonces ahora puede llegar ¿quién? El superhombre, dice Nietzsche. El superhombre. ¿Quién es ese superhombre? El superhombre, para Nietzsche es el hombre moderno, el hombre que ha llegado a la luna, el hombre que ha descubierto muchas vacunas contra pestes, contra enfermedades que azotaban a la humanidad. El superhombre es aquel hombre que inventa el avión y puede reducir la capacidad de viaje. El superhombre es aquel que logra transformar la naturaleza, logra dominar a muchos seres humanos. Ese es el superhombre. O sea, Nietzsche crea la idea de que el superhombre es aquel que reemplaza ahora a Dios. Es aquel que ya dice, bueno, a Dios a un lado, ¿no? A Dios hay que ponerlo en el templo, en las iglesias, ¿no? Vayan los domingos, vayan ahí, ¿no? Pero de la semana me encargo yo. ¿Ve? O sea, el superhombre no niega a Dios, lo acepta, pero lo arrincona. El superhombre es aquel que acepta que como humanidad podemos progresar como seres humanos, sin la necesidad de tener dioses. Por lo tanto, el hombre dice, no, el Dios ha muerto, ahora puede llegar el superhombre. Y justo en esta época, justamente, pues, nacen las ideas esas de que el ser humano es capaz de todo, que el ser humano puede, ¿no? Si está en uno, uno puede hacerlo. Entonces, se generan ese tipo de filosofías. No en vano esos años. Se generan incluso en el cine, se genera la idea de Superman, Aquaman y todos los héroes que hoy día, ¿no? Nos han mostrado, han creado. ¿Por qué? Porque justamente esa idea alentaba Nietzsche. Subiendo a las alturas, dice Nietzsche, los adelantas, pero cuanto más subas, más pequeño te verán los envidiosos. El que vuela más alto es el más odiado. No me digas que, o sea, cuando tú logras una posición muy buena, a los demás los miras de lejos y no los miras igual, porque no están a tu altura, sino son pigmeos. Claro, y los pigmeos nunca entenderán lo que tú haces, lo que tú piensas. Difícil. A lo máximo te mirarán, te admirarán y te tendrán envidia, celos, porque tú llegaste más allá que ellos. Nietzsche es letal. Para Nietzsche, los seres humanos son diferentes. Hay mejores y hay excelentes. Y los demás sobran. Los demás son lo común y corriente. Es el rebaño, es la masa que no piensa, que solo sigue una creencia, que sigue una idea. Pero los que están arriba, dice, son los que crean las ideas, son los que crean las filosofías, son aquellos que ponen la hora, son los número uno y son los que mandan. Entonces Nietzsche dice, no, cuanto vuelas más alto, serás más odiado, más envidiado. Así que depende de ti, ¿no? ¿Qué quieres ser? O sea, depende de ti. ¿A qué aspiras? ¿Qué logras? ¿Cuál es la idea de tu vida? Sí, todos aspiramos a ser los mejores. Todos aspiramos a que la gente nos envidie, ¿no? La idea es cómo te miras, pero eso no va a ser fácil, ¿no? Requiere bastante dedicación, bastante dedicación. A veces la gente dice no quiere escuchar la verdad porque no quiere que sus ilusiones se vean destruidas. ¿Saben qué? A veces la tarea de algunos maestros es fastidiar tus sueños, ¿no? Fregar tus ilusiones, matar tus anhelos. Sí, a veces muchos maestros somos aniquiladores de tus sueños. Y hay algunos que son forjadores de tus sueños. Hay algunos que son motivadores de tus anhelos. Cuando alguien te dice, cuando tú le cuentas a algún maestro o maestra, le dice, no, yo quiero ser, y te dice, sí, lo vas a lograr porque tú eres bueno, tú eres el mejor y vas a hacerlo. Y hay algunos que somos diferentes, que tú vienes con tu idea y te decimos, mira, pisa tierra, ¿no? Pisa tierra, porque la verdad es esta. ¿Ve? Y matamos tus sueños, destruimos tus ilusiones, ¿no?
Ahora, no es con el afán pues de fastidiarte, de fregarte la vida, ¿no? Sino es con el afán de que tú puedas tomar decisiones racionales y a la vez idealistas, ¿no? No queremos quitar tus sueños, pero tampoco te queremos ilusionar, pues, ¿no? O sea, si un alumno viene y me dice, profesor, yo quiero ser ingeniero, pero este alumno saca 11, 10 en matemáticas, ¿será un buen ingeniero? No, no lo va a hacer, pues. Claro, porque no, pues no domina. Pero si viene un alumno y me dice, quiero ser abogado, luego fiscal y luego juez, y veo que este alumno lee, veo que este alumno siempre trae libros que lee y siempre me plantea temas bien crudos, y yo sé que hace sus ensayos bien y caramba, lo hace muy. Entonces yo digo, sí, pues este sí va a ser juez, incluso juez supremo. ¿Por qué? Porque desde ahora tiene ese dominio, desde ahora demuestra ese dominio, por lo tanto lo va a lograr. A eso me refiero. O sea, no se trata de destruir tus anhelos, tus sueños, ¿no? Pero se trata también de que tú tengas las capacidades, las habilidades suficientes que te permitan triunfar. En fin, Nietzsche es letal, ¿no? Nietzsche es letal. Nietzsche dice también que los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos, ¿no? En alusión a la idea de que, en realidad, pues es una alusión directa y clara a Darwin, ¿no? Porque Darwin es aquel que nos expone, Charles Darwin, Carlos Darwin, nos expone de que el hombre desciende de los primates, ¿no? En su famoso libro, El origen de las especies. Aunque el título es largo, largazo es el título de ese libro, pero te resume, El origen de las especies de Charles Darwin. Ahí sostenía que el ser humano venía de los primates. Y eso era, en la época de Nietzsche, eso era ya, pues, lo que estaba de moda, ¿no? Decir eso, pensar eso. Entonces Nietzsche, siempre objetando, dice, ¿no? Los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos. En fin. El ser humano, para Nietzsche, es un ser desgraciado, ¿no? Es un ser feroz, cruel. Es inhumano, no humano, inhumano para Nietzsche. Como verán, jóvenes, señoritas, Nietzsche es letal. No es bueno leer mucho a Nietzsche, tú eres joven, Nietzsche te va a apagar tus sueños, ¿no? Él escribe bueno, escribió varias obras, pero entre ellas la más famosa es Así habló Zaratustra. Sí, lo pueden descargar los interesados en Google. Googleen y van a encontrar ahí, Así habló Zaratustra. Y bueno, pues si tú te consideras fuerte en tus ideales, en tu positivismo, pues lee la obra y vas a ver que, espero que no termines resignado, frustrado. Pero leer a Nietzsche es un peligro porque te va a desilusionar, ¿no? Te va a desilusionar. Te va a arrancar los sueños, los anhelos, y te va a poner ni siquiera los pies en la tierra, no, 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 en el subsuelo te va a poner. En fin, bueno, pero te recomiendo que no lo leas, ya no lo leas, no. Basta suficiente un repaso para el curso, ¿no? Que hemos desarrollado. Vamos a la autoevaluación. A ver, el pensamiento filosófico de Nietzsche, ¿qué cosa desarrolla? Dice, la muerte de Dios como acontecimiento que divide la historia, la lucha de clases entre burgueses y proletarios, la idea del progreso que conducirá a la humanidad hacia la paz. El impulso vital concebido como evolución creadora, la angustia como una forma de relacionarse con el mundo. Bueno, la idea de Nietzsche, su idea del pensamiento filosófico, es la muerte de Dios como acontecimiento que divide la historia. Para Nietzsche es esto, es la principal base. Enunciados que corresponden a la filosofía de Nietzsche. A ver, el hombre debe defender a Dios. Entonces, ¿cierto o falso? La sociedad progresa por intereses altruistas. El resentimiento es el origen de la moral. El hombre es una caña débil, pero pensante, aunque esto es de Pascal, ¿no? Así que esto no creo que sea. La vida se define por la voluntad de poder, dice Nietzsche. Cierto es la 3 y la 5. Claro, la vida se define por la voluntad de poder y es el resentimiento el origen de la moral. Ah, interesante tesis, ¿no? El resentimiento es el origen de la moral, dice. Yo te pregunto algo, ¿cuál es más poderoso, el amor o el odio? O sea, por amor, ¿qué podemos hacer? Y por odio, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cuál es más poderoso? ¿Cuál te impulsa a hacer cosas más fuertes? ¿El amor o el odio? Bueno, piénsalo. Seguimos. Desarrolla la teoría de la plusvalía o plusvalor basada en la explotación del obrero. Ajá, esto pertenece a Hegel, Marx, Engels, Lenin, Stalin. Bueno, esto pertenece a la idea de Marx, ¿no? ¿Te acuerdas de la plusvalía? La plusvalía, la ganancia extra que se llevaba el empresario o que se lleva el empresario
producto del trabajo del obrero? Bueno, es la idea de Marx. No es pensamiento filosófico surgido en la época contemporánea. Ajá, escolástica, voluntarismo, neopositivismo, existencialismo, marxismo. Bueno, el que no es, es la escolástica, pues no, no pertenece al pensamiento contemporáneo. La dialéctica materialista es el método filosófico de quién. Te facilito. La dialéctica materialista. Dialéctica. Kant, Bauer, Marx, Hegel, Feuerbach. Pertenece a... Profesor, la dialéctica no es de Hegel, ¿no? No, no, no. Está hablando de la dialéctica materialista. ¿Sí? Ok. Según Marx, los obreros industriales destruirían el Estado burgués para establecer lo que denominó dictadura del proletariado. Sin embargo, donde los partidos comunistas triunfaron, el poder recayó principalmente en manos de quienes: autoridades extranjeras, aristocracia obrera, burocracia partidaria, familia del líder, una casta militar. Bueno, al final cayó en la burocracia partidaria. O sea, el modelo marxista es bueno, pero también tiene serios errores de estructura, que al final fracasaron, ¿no? O sea, el modelo ya fracasó, ¿no? Se aplicó, se intentó aplicar en el Perú y fracasó, ¿no? Entonces, hoy en día se habla de un marxismo progresista, de un marxismo del siglo XXI, en fin, pero miren, al final es la misma con diferente, bueno, es la misma estatua con diferente vestimenta. El método que Marx hereda de Hegel, ¿cuál es? La dialéctica, inducción, intuición, deducción o verificación. Ahora sí, sí o no, ahora sí, pues, la dialéctica, el mayor aporte de Hegel. Según Nietzsche, filósofo contemporáneo, el hombre es algo que debe ser superado, un ser esencialmente racional, manifestación del espíritu absoluto, un ser esencialmente bueno y justo, una dualidad de mente y cuerpo. ¿Qué es el hombre dentro de la visión de Nietzsche? El hombre, dice, es algo que debe ser superado, según Nietzsche. Todos deben ser superados. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar la evolución, tenemos que mejorar, tenemos que progresar, ¿no? No podemos regresar al pasado, no podemos regresar o irnos a algo que no nos hace bien, sino a algo que nos va a mejorar. O sea, la idea es mejorar, ¿sí? La idea es mejorar. Enunciados que corresponden a la filosofía de Nietzsche. El hombre debe defender a Dios. La sociedad... Ay, esto es lo mismo, ¿no? Ah, claro, es lo mismo de la pregunta anterior. Esta imagen... lógicamente representa la idea voluntarista de Schopenhauer, ¿no? Una propuesta central en la obra de Nietzsche, ¿cuál es? El anuncio de la muerte de Dios, el triunfo de la ciencia sobre la religión, siempre triunfa el bien, la lucha constante contra el nihilismo, el destino del hombre es la felicidad. Bueno, el pensamiento es el anuncio de la muerte de Dios, ¿no? Eso, por eso fue más famoso Nietzsche, por proponer eso. El pensamiento filosófico de Nietzsche desarrolla la lucha de clases entre burgueses y proletarios. La idea del progreso que conducirá a la humanidad hacia la paz. La muerte de Dios como acontecimiento que divide la historia. El impulso vital concebido como evolución creadora. La angustia como una forma de relacionarse con el mundo. Bueno, Nietzsche propone que la muerte de Dios como acontecimiento que divide la historia. Si decimos con Nietzsche que no hay esencia humana perpetua, entonces... el bien y el mal son permanentes. El ser humano es puente y no culminación. El deber está fijado de una vez y para siempre. No hay ser humano, es inútil todo esfuerzo. El ser humano es puente y no culminación, dice. O sea, no, no somos lo mejor que ha habido desde la evolución o la creación, según Nietzsche. Solamente somos un paso más en el camino. En su filosofía moral, Nietzsche dice Dios ha muerto y afirma que nosotros lo hemos matado. Determina el sentido de lo que está entre comillas. Dios ha muerto. ¿Qué significa? El Todopoderoso nos ha fallado. Lo que ahora importa es la muerte. El Dios uno y trino no es inmortal. No existe ninguna certidumbre definitiva. La única alternativa es la indiferencia. Bueno, pues no existe ninguna certidumbre definitiva para nada. Nada es seguro. Nada es seguro. La filosofía de Nietzsche es principalmente científica y dogmática, voluntarista y crítica, teleológica y conceptual, pesimista y mística, sensualista y racional. Su filosofía de Nietzsche es voluntarista y crítica, porque no se queda en el lado de objetar, ¿no?, que todo es malo, que todo es pésimo. No, no, él también propone, y dice, ¿no?, Dios ha muerto, ahora crea el superhombre. ¿Eh? Ahí se nota la influencia de Schopenhauer, ¿sí o no? Voluntarista, pues. Nietzsche dice, ¿no? Sí, está bien, ¿no? A los dioses a un lado,
Ahora le toca al hombre, pues, le toca al hombre superar, al hombre lograr, al hombre definirse, al hombre mejorarse. ¿Ve? O sea, critica y a la vez impulsa, objeta y a la vez motiva. ¿Ve? Esa es la idea de la filosofía. Por eso, incluso en su obra, La voluntad de poder, tiene mucho de Schopenhauer ahí, ¿no? Solo que Nietzsche te dice, te motiva en base a la realidad, en base a su racionalidad. El positivismo, a diferencia del marxismo, ¿qué hace? Sostiene que las ciencias son el fundamento de la metafísica. Recuerda que el positivismo es una corriente filosófica que impulsa la actividad científica. La filosofía es ciencia de las leyes más generales. El modelo de las ciencias es la física y la matemática. La filosofía no debe basarse en las ciencias, dice. La filosofía posibilita la transformación de la realidad. Bueno, el modelo de las ciencias es la física y la matemática. Es lo que se diferencia del marxismo, el positivismo. Bien, vamos al reto de la semana. Bueno, vas a hacer un argumento en contra o a favor de uno de los filósofos expuestos en el tema de hoy. Entonces, escoges a uno de los filósofos, ¿cierto? A un meme de Nietzsche. Nietzsche viendo cómo no te has convertido en el superhombre y te hundes en el nihilismo. ¿Qué es nihilismo? ¿Quién es un nihilista? Es aquel que no cree en nada, que no cree en nadie. Es un nihilista. ¿Y profesor, cuál es la idea con el escéptico? Bueno, el escéptico no cree mientras no ve. No acepta mientras no le demuestra. Claro. Pero el nihilista no cree en nada, ni en nadie. Así le demuestres, no cree. En fin, ya, ¿qué vas a hacer? Vas a escoger uno de los filósofos. A ver, tú dirás, ¿a quién, ah? Tú puedes escoger, a ver, a Hegel, puedes escoger a Schopenhauer, puedes escoger a Nietzsche, ¿no? Son los tres que hemos tratado el día de hoy, ¿no? Uno de los tres escoges y haces un argumento en contra o a favor, un argumento en contra o a favor de uno de los expuestos. Supongamos que escoges a Nietzsche, entonces haces un argumento en contra. Bueno, para mí Nietzsche está equivocado, por pa, 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 ya, te escribes ahí, pa, pa, tu argumento. O también escoges a Nietzsche y puedes decir, sí, yo le doy la razón a Nietzsche porque en realidad el superhombre es hoy día la que está haciendo todo de pa, 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 ¿sí? Y me lo mandas, por supuesto, a la plataforma. Bueno, cuídate mucho. Será hasta la próxima.